Access your free language gifts right now before they expire. First, the Talking About Dates PDF conversation cheat sheet. Learn how to talk about your plans on specific dates in the target language. Plus, must-know vocabulary for months, days of the month, and more. Download this cheat sheet for free. Second, the Ultimate Guide to Beginner Language ebook. Want a free way to boost your vocabulary? With this new PDF ebook, you'll master over 500 beginner words and phrases, more than enough to start speaking the language with confidence. Third, how do you say winter in your target language? Don't know? Access this one-minute lesson to learn all winter-related words and phrases. If you want to learn these words fast, use the free audio slideshow tool inside the lesson. Fourth, do you know how to express holiday greetings in your target language? Access this one-minute lesson to learn phrases like happy holidays and have a happy new year. Fifth, can you talk about holiday accommodations in your target language? Learn how to say hotel, guest house, inn, and much more with this quick vocab bonus. And sixth, want an app that teaches you the language through conversations? Download Innovative Language Learning for free for the Android, iPhone, and iPad. You'll unlock bite-sized lessons that teach you practical conversations and get you speaking in minutes. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Diego, ¿ya estás listo para ir al trabajo? Se nos va a hacer tarde, apúrate. Efra, hoy es 5 de febrero, hoy no se trabaja. Ah, ¿y por qué? Hoy es el día de la Constitución, no puedo creer que no sepas nada sobre tu propio país, Efra. ¿Hay una constitución? Pues mira, es lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Mi querida familia de SpanishPod101.com, as you might know, my name is Diego. Y yo soy Efraín. And if you're interested, guys, enjoy this video. ¡Wow! La Constitución es el documento más importante de México, pues es lo que le otorga orden y estructura al país. Nosotros celebramos su promulgación el 5 de febrero. Y si quieres saber un poco más sobre esta fecha importante para los mexicanos, stick with us in this video and also we're going to give you some vocabulary and a bit of history about this topic. So, let's get started. Vamos con la primer palabra. Democracia. Democracia. Por ejemplo, cada 6 años, nosotros tenemos democracia porque votamos por nuestro presidente. Cada 6 años. La siguiente palabra es república. República. Republic. La República Mexicana tiene 32 estados. La República Mexicana tiene 32 estados. Exacto. La siguiente palabra es federal. Federal. Por ejemplo, la Policía Federal está encargada de la seguridad del país. La Policía Federal está encargada de la seguridad del país. De hecho, así se les llama, los federales. Exactamente. Si bien tenemos una constitución en México, los estados también tienen sus propias leyes estatales. Si bien tenemos una constitución en México, los estados también tienen sus propias leyes estatales. Ahora tenemos la palabra municipal. Municipal. Por ejemplo, el alcalde municipal es la máxima autoridad en el municipio. ¿Quién lo hubiera pensado? Ya, yo sé. La última palabra que tenemos es ley seca. Y esta es muy importante para las personas que les gusta el alcohol. Entonces, la ley seca es prohibition. Especialmente con el alcohol. Por ejemplo,
El día de la Constitución tenemos ley seca. Nadie puede beber. El día de la Constitución tenemos ley seca. Nadie puede beber. Uy, entonces, ¿para qué no quiero trabajar? Mejor así. Mejor así. Ahora vamos a hablar acerca del origen de nuestra Constitución. En febrero 5 de 1917, se creó o se firmó la primer versión de nuestra Constitución mexicana. Esta fue firmada y establecida por Venustiano Carranza en la ciudad de Querétaro, inspirado por ideas de libertad y de democracia. Y de esta forma fue como México se volvió una república. Una república federal y democrática. Ahora, esta república cuida los intereses de los ciudadanos y también sus derechos sociales, estableciendo los límites entre los niveles de gobierno: estatal, federal y municipal. Exactamente. Como recordarán, esto es importante porque anteriormente México no era una república, no era un país, vaya, era más bien un imperio. Por eso, este día es tan importante, porque celebramos la Carta Magna del país, es decir, que no hay otra ley u otro documento encima de este documento, de esta Constitución, de esta Carta Magna. Exactamente. Es por eso mismo que Venustiano Carranza también es considerado un héroe patrio, pues él fue el que promulgó, el que creó, el que firmó la Constitución o la Carta Magna. Ahora, en las escuelas generalmente se hacen celebraciones como festivales o algunos desfiles para representar esta fecha. No es la fecha más celebrada por los mexicanos, pero algo relevante es que este día por ley no se trabaja y también algo de importancia es que hay ley seca, es decir, que si tú estás en México, no puedes ir a la tienda y comprar alcohol. Oh. Cómpralo un día antes. Este consejo te doy. Porque tu amigo Diego soy. Bien, entonces el día de la Constitución es un momento perfecto para aprender más acerca de la ley y los derechos en México. Excelente. Y pues bueno, el día de hoy vimos un poco de vocabulario relevante sobre la Constitución. También vimos un poco sobre la historia y quién fue el héroe patrio que la creó. Ajá. Y también pues lo poco que hacemos en México, que en realidad no salimos y ponemos fuegos artificiales o algo muy grande, pero sí hay desfiles y algunos festivales que, sí, que sí. Hacen. Y algo importante, descansamos ese día. Bueno, nosotros no, porque estamos trabajando hoy, pero generalmente se descansa. Eso es todo por hoy, mis amigos de SpanishPod101.com. Espero hayan disfrutado este video. Por favor, danos tu pulgar arriba. También escribe tus comentarios aquí abajo y por favor no olvides suscribirte a este canal. Join our community by downloading our PDF cheat sheets for free. Wow. Get your free lifetime account now and see you in the next one, my friends of SpanishPod101.com. ¡Hasta luego! Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com.
Si vienes a México el 24 de febrero, vas a encontrar las calles de color verde, blanco y rojo. También vas a encontrar soldados marchando, personas festejando y, por supuesto, banderas de México por todos lados. Yo soy Efraín. Y yo soy Diego. Y el día de hoy te traemos el Día de la Bandera. Yeah, so guys, if you are interested, enjoy this video. ¡Wow! Y bueno, chicos, para comenzar este video, vamos a ver un poco de vocabulario relevante para esta fecha. La primera palabra que tenemos muy importante es el himno nacional. El himno nacional, the anthem. El himno nacional mexicano ganó un premio por ser el himno más bonito de Latinoamérica. El himno nacional mexicano ganó un premio por ser reconocido como el himno más bonito de Latinoamérica. La segunda frase es honores a la bandera. Honores a la bandera. Este es el acto de rendir homenaje, rendir respetos o dar respetos a la bandera. Por ejemplo, en la primaria, todos los lunes los niños hacen honores a la bandera. En la primaria, todos los lunes los niños hacen honores a la bandera. La siguiente palabra es patriotismo. Patriotismo. Los mexicanos muestran su patriotismo colgando una bandera mexicana fuera de sus casas. Los mexicanos muestran su patriotismo colgando una bandera mexicana fuera de su casa. Ahora tenemos esta palabra, tricolor. Tricolor, la cual es una abreviación de tres colores. Claro, así también le llamamos a la selección de fútbol de México, el tri, por tricolor. Ajá. Le llamamos tri a la selección mexicana. Le llamamos tri a la selección mexicana de fútbol. Y al grupo de rock también. Ah, sí. El tri. También hay un grupo de rock, el tri. Voy esperando mi camión en la terminal del ADO. La siguiente palabra es escudo. Uh-huh. Escudo. El escudo de la bandera mexicana es un águila posada en un nopal devorando una serpiente. El escudo de la bandera mexicana es un águila posando en un nopal devorando una serpiente. Bien, ahora tenemos imperio. Imperio. Por ejemplo, el Imperio Romano existió hace ya muchos años. El Imperio Romano existió hace ya muchos años. La bandera, el escudo y el himno nacional representan a la nación mexicana. Pero por supuesto, hoy vamos a hablar sobre la bandera. Esta ha pasado por varios cambios. Miguel Hidalgo usó una bandera, pero esta era muy diferente, ya que era un estandarte con la Virgen de Guadalupe. No había ninguna águila. Y por supuesto, no había colores como verde, blanco y rojo. Después, podemos ver la bandera de Agustín de Iturbide. Esta bandera ya tiene el color verde, blanco y rojo. También tiene un águila y, por supuesto, la corona del imperio. Después, se adopta la tercera bandera, que se distingue por tener cuatro águilas, una en cada esquina. Esto fue durante el imperio de Maximiliano I. Ahora, la cuarta bandera, que es la que actualmente conocemos, fue hasta 1968 que se comenzó a utilizar. Sin embargo, no fue sino hasta 1984, específicamente el 24 de febrero, que se confirmó por la ley. Es por eso que este día es conocido como el Día de la Bandera.
Su característica más distintiva es que tiene el águila por ambos lados. Oh. Ahora vamos a hablar de los significados. El verde significa esperanza. Esperanza. Por otra parte, el rojo, por supuesto, la sangre de nuestros héroes. Y por último, el blanco, que simboliza la unidad del pueblo mexicano. Por otra parte, en el centro encontramos un águila sobre un nopal devorando o comiendo una serpiente. Y esto está basado en la leyenda mexica, donde nuestros antepasados caminaron y caminaron hasta encontrar este símbolo, un águila devorando una serpiente, como señal de los dioses de que esa era la tierra para ellos. Ahora, en cuanto a las tradiciones, lo que hacemos los mexicanos. Este día generalmente se usa para difundir la cultura a través de programas de radio y televisión, en donde muestran a la población mexicana la importancia y la historia que tiene nuestra bandera nacional. Ahora, en las escuelas, los niños hacen honores a la bandera, que es básicamente una forma de rendir homenaje y dar respeto hacia este símbolo patrio. Por otro lado, también en algunas partes de México hay desfiles y eventos especiales. No es raro que muchas veces en las calles puedes encontrar decoraciones tricolores o personas que se pintan la cara con la bandera mexicana. Esto evidentemente para mostrar un poco de patriotismo. El día de hoy hablamos sobre la bandera de México, sus distintas transformaciones, también las tradiciones que tenemos en este día. Y por supuesto, hablamos sobre el significado de nuestra bandera y el tricolor, claro. Así que, bueno, ahora sabes, del 24 de febrero. Eso es todo por hoy, mis queridos amigos de SpanishPod101.com, y espero que hayan disfrutado este video. I hope you have enjoyed this video, and if so, please give us your thumbs up, and don't forget to share this content with other learners, claro, who might also be interested in learning about el Día de la Bandera. And also don't forget that you can get your free PDF cheat sheets in SpanishPod101.com. You just need to click on the link down below. And don't forget to subscribe to the channel and activate the channel notifications. Sí. See you in our next video. ¡Hasta luego! Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. ¿Qué tal? Saludos a todos, a mi familia de SpanishPod101.com. Hoy hablaremos sobre una figura histórica. Una figura histórica. Benito Juárez. Es el que sale en el billete de 20 pesos. Exacto. He appears on our bills and he's one of the most famous presidents in Mexico. Exactly. So guys, as you might know, my name is Diego. Y yo soy Efraín. So buckle up and enjoy the ride. ¡Woo! Ahora vamos a hablar sobre Benito Juárez. Sí, Benito Juárez. Y para esto te vamos a dar vocabulario importante para esta lección. La primer palabra, zapoteca o zapoteco. Benito Juárez era zapoteco. Y los zapotecos son un grupo indígena. La siguiente palabra es teología. Teología. La teología es el estudio de las religiones. La siguiente palabra es regidor. Regidor. Benito Juárez era un regidor en el país.
Benito Juárez era un regidor en el país. La siguiente palabra es gabinete. Gabinete. El gabinete del actual presidente tiene a personas muy importantes en el país. El gabinete del actual presidente tiene a personas muy importantes del país. Bien, ahora vamos con un verbo. Desterrar. Desterrar. Pero el sustantivo de desterrar es destierro. Destierro. Por ejemplo, León Trotsky fue desterrado de su país y vino a vivir a México. León Trotsky fue desterrado de su país y vino a vivir a México. La última palabra que tenemos es conmemorar y también existe el sustantivo conmemoración. El 21 de marzo de todos los años hacemos una conmemoración al natalicio de Benito Juárez. El 21 de marzo hacemos una conmemoración al natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez nació en la hermosísima ciudad de Oaxaca el 21 de marzo de 1807 y murió en 1872. Él provenía de padres de cultura zapoteca. Y él, a la edad de 21 años, empezó a estudiar latín, teología y además, tiempo después, se graduó como abogado. Bien, pero ¿qué más sabemos de Benito Juárez? En 1813 fue regidor en el Ayuntamiento de Oaxaca. Uno de mis estados favoritos. También el mío. Pero después, en 1833, fue elegido como diputado. Como diputado. Unos años más tarde, se casó. Y bueno, ¿quieren saber más? Bien, entonces te vamos a decir más. Ya que unos años más tarde fue elegido como presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Y su carrera política iba en ascenso. Sin embargo, en la última presidencia de Santa Anna, Benito Juárez fue desterrado y fue enviado a La Habana, Cuba. De ahí se trasladó a los Estados Unidos y conoció a un grupo de liberales que influyeron en su pensamiento político. Bien, ahora viene la parte interesante, porque en 1858, después de un golpe de estado, él queda como presidente. Pero no solo eso, defiende la Constitución de 1857 y con esto proclama las leyes de reforma, que son bastante importantes para la historia de este país, porque fue un cambio de gobierno magistral y grande. Por otro lado, enfrentó la intervención francesa. Enfrentó la intervención francesa, que es algo que tú conoces seguramente, el 5 de mayo. Por otra parte, también enfrentó el Segundo Imperio, del cual hablaremos en otro video, pero vaya, hizo muchas cosas. Exacto, exacto. Y algo curioso es que definitivamente el tamaño en este sentido no importa, porque él era de estatura muy baja. Oh, era de estatura muy baja. Finalmente, podemos decir de este personaje que es conocido como el Benemérito de las Américas. Ajá. Y él tiene una frase muy célebre que dice: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahí está.
Ahora hablemos de las tradiciones que tenemos cuando celebramos el nacimiento de Benito Juárez. Sobre todo, muchas personas en México tienen un día feriado, un día feriado, un descanso. No se trabaja en este día, pero hay otros lugares, especialmente en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, donde se hacen algunas conmemoraciones. Sí, se hacen algunas conmemoraciones. Pero en Oaxaca se hace un discurso especial. Sí, un discurso con motivo de Benito Juárez. Qué interesante. Y bueno, chicos, para concluir, el día de hoy vimos una lista de vocabulario esencial para entender este tema. Conocimos un poco sobre la historia de nuestro antiguo presidente Benito Juárez y por qué fue muy relevante para el país. Y finalmente, de forma breve, dijimos por qué es una conmemoración este día. Y finalmente queremos terminar con una pregunta. ¿Qué figuras históricas importantes en materia de la política tiene tu país? Sí. Escribe en los comentarios aquí abajo. Sí, ¿qué políticos importantes están en la historia de tu país? That's it for today, my beautiful family of SpanishPod101.com. We hope that you have enjoyed this video and learned a bit of history and this former president of Mexico. Well, guys, please give us your thumbs up and also share this video with other learners who also want to know a bit about our culture. Don't Claro. forget to subscribe to this channel and activate the channel notifications, and that you can get, of course, your free PDF cheat sheets right at SpanishPod101.com. Claro. See you in our upcoming video. Hasta luego. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. ¿Qué tal? Saludos a toda mi familia de SpanishPod101.com. El día de hoy hablaremos sobre la Semana Santa, esta fecha tan importante para los mexicanos que en su mayoría son católicos. Ajá, la mayoría de los mexicanos son católicos. Así que hablaremos de eso. Why is it important? Well, in this video we are going to talk about that. By the way, my name is Efra. And my name is Diego. And guys, if you're interested, enjoy this video. Bien, ahora hablemos sobre datos generales sobre la Semana Santa. Esta pasa y se celebra entre marzo y principios de abril. Por supuesto, es una fecha católica donde se conmemora la muerte de Jesús y la resurrección, desde la última cena, la crucifixión y la resurrección. Así que básicamente México es un país muy católico. Por eso, muchos mexicanos celebran Semana Santa como una fecha religiosa, además de que es una buena oportunidad para vacacionar. Exactamente. Y pues bueno, chicos, vamos a comenzar este video con un poco de vocabulario de esta fecha tan importante. Iniciemos con la primer palabra, misa. Misa. Todos los domingos mi familia va a misa. Todos los domingos mi familia va a misa. La siguiente palabra que tenemos es procesión. Procesión, que es un tipo de peregrinación. So, procession. Ahora otra palabra, crucifixión. Crucifixión. Y bueno, en Semana Santa recordamos la crucifixión de Jesucristo. En Semana Santa recordamos la crucifixión
de Jesucristo, pero por supuesto también la resurrección. La siguiente palabra es recreación. Recreación, recreation, que en este sentido es como performance o show. Por ejemplo, una recreación muy importante sucede en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Una recreación muy importante sucede en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar acerca de las tradiciones en Semana Santa. E iniciamos con el primer domingo, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, donde se recrea la entrada de Jesús en Jerusalén, donde es recibido con ramos. Entonces, en algunas iglesias incluso se venden ramos tejidos para hacer esta conmemoración o esta recreación. El siguiente es el Jueves Santo. Y en el Jueves Santo se conmemora el lavado de pies de los discípulos de Jesucristo, la última cena y la detención de Jesucristo. Okay. Una tradición es visitar 7 iglesias que representan la vigilia que los discípulos de Jesucristo tuvieron en el jardín mientras Jesús oraba. Bien, ahora vamos al Viernes Santo, una de las fechas más importantes de Semana Santa, porque se hacen procesiones donde se llevan figuras e imágenes de Jesús y de María en la ciudad. Pero también se hacen recreaciones, se recrea la crucifixión de Jesucristo. Y por supuesto, como dijo Diego, una de las más importantes del país de México es en Iztapalapa, donde se hace una recreación completa, muy real. El siguiente día es el Sábado de Gloria, Sábado Santo. Y en este día lo más representativo es quemar una imagen de Judas, y eso es por la traición que le hizo a Jesús. En los últimos años también se han construido algunas figuras de cartón, incluyendo a Satanás y algunos personajes políticos mexicanos. Una tradición más es lanzarse cubetazos de agua. Y eso representa porque antiguamente durante la Semana Santa se guardaba luto completo. Esto concluía el sábado. En este luto la gente no podía ni bañarse. Entonces el sábado se aventaban cubetazos de agua, pues para un poco de higiene. Hemos de recordar que como México es un país muy religioso, esta semana generalmente es considerada como vacaciones. Entonces muchos tienen estos días para poder disfrutar con la familia e ir a algunos destinos turísticos. Fantástico. Eso es todo por hoy, mi familia de SpanishPod101.com. Esperemos que les haya gustado el video y por supuesto recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y tampoco olviden comentar aquí abajo si les gustaría estar en México durante la Semana Santa. Y pues bueno, chicos, no olviden descargar los acordeones en la página de SpanishPod101.com. Sí. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Sigue otra vez, perdóname. Va, ya. Ya lo tengo. Una, dos. Una, dos, tres. Ah, sí son dos, güey. Va. No soy. La siguiente palabra en este vocabulario es santo. Santo. Bien.
Valverde es el santo de todos los narcos. Mejor otro ejemplo. No, la última palabra es católico. Católico. Catholic. En México, la mayoría de los mexicanos son católicos. Oh. En México, la mayoría de los católicos son mexicanos. Los tres. Dale, mano. Échale. Hi, everybody. My name is Rosa. Welcome to the 2000 Core Spanish Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is Pekín, Beijing, Pekín, Pekín, Beijing. Beijing, capital de la República Popular de China, también se llama Pekín. Beijing, capital of the People's Republic of China, is also called Peking. Beijing, capital de la República Popular de China, también se llama Pekín. Londres. London. Londres. Londres. London. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. London is the capital of England and the United Kingdom. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. París. Paris. París. París. Paris. La capital y la ciudad más grande en Francia es París. The capital and largest city in France is Paris. La capital y la ciudad más grande en Francia es París. Berlín. 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 La capital de Alemania es Berlín. The capital city of Germany is Berlin. La capital de Alemania es Berlín. Nueva York. New York. Nueva York. Nueva York. New York. La ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, es la ciudad más grande en Estados Unidos. New York City, in the state of New York, is the largest city in the USA. La ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, es la ciudad más grande en Estados Unidos. Roma. Rome. Roma. Roma. Rome. La ciudad más grande y la capital de Italia es Roma. The largest city and capital of Italy is Rome. La ciudad más grande y la capital de Italia es Roma. Moscú. Moscow. Moscú. Moscú. Moscow. La ciudad más grande en Rusia es Moscú, su capital. The largest city in Russia is Moscow, its capital. La ciudad más grande en Rusia es Moscú, su capital. Billete. Ticket. Billete. Billete. Ticket.
Billete de autobús. Bus ticket. Billete de autobús. Viaje de ida y vuelta. Round trip. Viaje de ida y vuelta. Viaje de ida y vuelta. Round trip. Voy de viaje de ida y vuelta a Francia este fin de semana. I'm going on a round trip to France this weekend. Voy de viaje de ida y vuelta a Francia este fin de semana. Tren rápido. Express train. Tren rápido. Tren rápido. Express train. El tren rápido te llevará entre dos ciudades mayores sin paradas. The express train will take you between major cities non-stop. El tren rápido te llevará entre dos ciudades mayores sin paradas. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Spanish, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say Beijing? Pekín. Pekín. And how to say London? Londres. Londres. What about Paris? Paris. Paris. Do you remember how to say Berlin? Berlin. Berlin. Let's try New York. Nueva York. Nueva York. What about Rome? Roma. Roma. Now let's see if you remember how to say Moscow. 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 Another one. What about ticket? Billete. Billete. Do you remember how to say round trip? Viaje de ida y vuelta. Viaje de ida y vuelta. And finally, do you remember how to say express train? Tren rápido. Tren rápido. Well done! See you next time! Adios! Hi everybody, my name is Rosa. Welcome to the 2000 Core Spanish Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First this. Tren local. Local train. Tren local. Tren local. Local train. El tren local para en cada pequeña estación en su ruta. The local train stops at every small station along its route. El tren local para en cada pequeña estación en su ruta. Horario. Timetable. Horario. Horario. Timetable. Horario de vuelo. Flight timetable. Horario de vuelo. Inspección de billetes. Ticket inspection. Inspección de billetes. Inspección de billetes. Ticket inspection. Mantén tu billete a mano para una inspección de billete en cada parada. Keep your ticket handy for a ticket inspection at each stop.
Mantén tu billete a mano para una inspección de billete en cada parada. Puerta de entrada. Ticket gate. Puerta de entrada. Puerta de entrada. Ticket gate. Muestra tu billete en la puerta de entrada de camino al tren. Show your ticket at the ticket gate on the way to the train. Muestra tu billete en la puerta de entrada de camino al tren. Plataforma. Platform. Plataforma. Plataforma. Platform. Espera en la plataforma hasta que el tren se pare completamente. Wait on the platform until the train comes to a complete stop. Espera en la plataforma hasta que el tren se pare completamente. Máquina expendedora de billetes. Ticket machine. Máquina expendedora de billetes. Máquina expendedora de billetes. Ticket machine. La máquina expendedora de billetes está estropeada. The ticket machine is broken. La máquina expendedora de billetes está estropeada. Taquilla. Ticket booth. Taquilla. Taquilla. Ticket booth. La taquilla está vacía. The ticket booth is empty. La taquilla está vacía. Imprimir. Print. Imprimir. Imprimir. Print. La mujer está imprimiendo un documento. The woman is printing a document. La mujer está imprimiendo un documento. Publicar. Publish. Publicar. Publicar. Publish. ¿Hay que publicar el libro en papel o en internet? Should we publish the new book on paper or on the internet? ¿Hay que publicar el libro en papel o en internet? Folleto. Pamphlet. Folleto. Folleto. Pamphlet. Un folleto es una forma buena y barata para repartir información valiosa. A pamphlet is a good, cheap way to pass out valuable information. Un folleto es una forma buena y barata para repartir información valiosa. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Spanish. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say local train? Tren local. Tren local. And how to say timetable? Horario. Horario. What about ticket inspection? Inspección de billetes. Inspección de billetes. Do you remember how to say ticket gate? Puerta de entrada. Puerta de entrada. Let's try platform.
Plataforma. Plataforma. What about ticket machine? Máquina expendedora de billetes. Máquina expendedora de billetes. Now let's see if you remember how to say ticket booth. Taquilla. Taquilla. Another one. What about print? Imprimir. Imprimir. Do you remember how to say publish? Publicar. Publicar. And finally, do you remember how to say pamphlet? Folleto. Folleto. Well done. See you next time. Adiós. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Buenas, ¿cuánto cuesta el uso del internet? A 10 centavos el minuto. Hay un límite de 30 minutos. Está bien baras. ¿Y las impresiones a color? A 30 centavos por hoja. ¿Neta? Pues está re chido eso. Voy a venir más seguido. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. ¿Neta? Really? Buenas. Hi. Chido. Awesome. Cool. Seguido. Often. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Buenas, ¿cuánto cuesta el uso del internet? A 10 centavos el minuto. Hay un límite de 30 minutos. Está bien baras. ¿Y las impresiones a color? A 30 centavos por hoja. ¿Neta? Pues está re chido eso. Voy a venir más seguido. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Disculpe, para enviar esta postal, ¿a dónde puedo ir? Puede comprar una estampilla aquí o puede ir al correo a dejarla. ¿Y está cerca la oficina de correos?
Si tiene auto, sí, pero a pie, no tanto. Es mejor enviarla desde aquí. Now you will hear the key vocabulary, followed by the English translation. Disculpe. Excuse me. Enviar. To send. Dejar. To let, to leave. Correo. Mail, post office. A pie. On foot. Poder. To be able to, can. Estampilla. Stamp. Postal. Postcard. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Disculpe, para enviar esta postal, ¿a dónde puedo ir? Puede comprar una estampilla aquí o puede ir al correo a dejarla. ¿Y está cerca la oficina de correos? Si tiene auto, sí, pero a pie, no tanto. Es mejor enviarla desde aquí. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. ¡Qué aburrimiento! ¡Vamos a hacer algo! Pero apenas es miércoles. No hay mucho que hacer esta noche. Bueno, vamos a hablarle a Marco. Él siempre tiene buenas ideas. Me parece. Déjale, Marco. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Aburrimiento. Boredom. Apenas. As soon as, no sooner than, hardly. Marcar. To dial. Hablar. To speak, to talk. Idea. Idea. Me parece. I think so. I agree. Siempre. Always. Noche. Night. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. ¡Qué aburrimiento! ¡Vamos a hacer algo! Pero apenas es miércoles. No hay mucho que hacer esta noche. Bueno, vamos a hablarle a Marco. Él siempre tiene buenas ideas. Me parece. Déjale, Marco. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. ¶¶
Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Hola, Stephanie. Wow, te ves diferente. ¿Qué te hiciste? Ay, sí. Pues, adivina. ¿Te cortaste el pelo? ¿O estás usando diferente maquillaje? Ninguna de esas. Soy Caterina, no Stephanie. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Maquillaje. Makeup. Usar. To use. Cortar. To cut. Pelo. Hair. Diferente. Different. Verse. To look at oneself. Adivinar. To guess. Ningún. None, not any. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Hola, Stephanie. Wow, te ves diferente. ¿Qué te hiciste? Ay, sí, pues, adivina. ¿Te cortaste el pelo? ¿O estás usando diferente maquillaje? Ninguna de esas. Soy Caterina, no Stephanie. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Welcome to your 2000 Core Spanish Words and Phrases video series assessment. Each week, we'll release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given an assessment so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Vestíbulo. Servicio despertador. Sweet. Ciclismo. Automovilismo.
Scotch tape. Be born. Get a job. Die. Tokyo. Great job on completing the assessment. If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our Spanish ebook with the core 2,000 words for daily life situations. Welcome to your 2,000 core Spanish words and phrases video series quiz. Each week, we'll release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Pekín. Londres. París. Berlín. Nueva York. Rome. Moscow. Ticket. Round trip.
Express train. Great job on completing the quiz. If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our Spanish ebook with the core 2,000 words for daily life situations. Welcome to your 2,000 Core Spanish Words and Phrases video series quiz. Each week, we'll release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Tren local. Horario. Inspección de billetes. Puerta de entrada. Plataforma. Ticket machine. Ticket booth. Print. Publish. Pamphlet. Great job on completing the quiz. If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our Spanish ebook with the core 2,000 words for daily life situations. Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is input versus output and how to learn language faster. Are you getting results from your language learning? You may be spending time on apps, watching YouTube videos, maybe even reading through a textbook, getting all this input. But what about output? Do you know what you're getting out of it?
most learners don't. Stick around, today you'll discover 1. The other meaning of input versus output, 2. How tracking your input and output helps you learn a language faster, and 3. How to apply this tactic. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking About the Week PDF Conversation Cheat Sheet. Learn how to talk about your plans for the week and how to say the days of the week in the target language. Download this cheat sheet for free. Second, the Daily Conversations Infographic eBook. You'll learn over 100 conversational phrases with this new PDF eBook. And third, How to Say Hello PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll pick up some common greetings and be able to practice writing them out. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Now to today's topic. Input versus output and how to learn language faster. Part 1, input versus output. So there are two ways to define input and output. First, from the language learning perspective, input is listening and reading, and output is speaking and writing. The second way to look at it is the effort you put in and the results you get. So input is the time and effort you put into learning the language, like listening to audio lessons for 5 hours a week, and 5 hours is your input, or practicing speaking phrases out loud for 10 minutes a day. And output is the return on the time you invested into the language. In other words, the results. The results could be something like mastering 30 phrases or being able to hold a 3-minute conversation as a result of your input. And that's the input and output we want to focus on today. The time put in and the results you get from the time put in. Part 2, how tracking your input and output helps you learn a language faster. If you take a look around, most learners do a ton of input with studying, right? They read textbooks, they watch videos on YouTube, they spend hours on apps, but they have no measurable results or return on their time invested. If someone told you that they've read 200 pages of a textbook, which is a lot of input, can they place a specific number on their results? Can they say, I learned 1,000 words, or I can handle 20 minutes of conversation as a result of reading 200 pages? Probably not. So most learners don't know because most learners don't measure their input or their output. However, if you knew that listening to 1 hour of audio lessons a week resulted in being able to hold a 3-minute conversation, now you know what results you're getting from your work. And this is where tracking your input and output becomes a powerful way to learn a language faster. Because you can measure your input and output, you can also now improve your results. If 1 hour of input helps you have a 3-minute conversation, you now know how to reach 6 minutes, 9 minutes, and so on. You know how to improve, just add an hour more. Look at it in another way. You can also try to get more output while maintaining your input, 1 hour. So trying to get 7 or 8 minutes of conversation from 1 hour of study time. Now, the numbers may not always be the same because of the law of diminishing returns. But what's important to understand is that if you're putting in effort, you should always aim to get some sort of result in return. Otherwise, you're not making progress. That's why this tactic is so powerful. It almost forces you to improve and get something out of your efforts by looking for ways to beat your current numbers. But if you never knew the numbers, then you wouldn't know what your baseline was and you wouldn't know how to improve. Now, how do you apply this to your language learning? Part 3. How to apply this tactic. It's not hard. Just measure your input or the time you study. We already ask you to set small, measurable monthly goals and outline your daily routines. This should give you an idea of how much time you put in already. Plus, our learning system tracks the time you study. Just visit My Report under the Account drop-down menu. There, you'll see the number of lessons completed, flashcards reviewed, and time studied. Next, measure your results, or your output. You have to start doing output, whether it's a journal, texting your teacher, writing comments on our lessons, having conversations. You have to have that output and measure it. So if your goal is to learn 1,000 words in 1 month, but you only learned 800, then you know that with your current input, 800 is a realistic number. 1 month results in 800 words mastered. And because you know this, you can now improve by doubling your input or changing to a more efficient study method, like learning with flashcards.
Simply put, measure your time input and measure your output. And again, to measure the output, you have to do the output. You'll instantly see what results you're getting for the time spent. Thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about, are you putting enough hours into your language? If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye. Picture this. You're sitting with two native speaking friends who are speaking in that language. Maybe you understand a word here and there, but the rest is way too fast for you. If only you could slow down and replay that conversation bit by bit. And if only you had a transcript and translations, then you'd understand everything and learn the language faster. Well, the good news is you can do just that. Slow down and understand native speed conversations, even if you're a beginner, with our learning system. How? Stick around. Today, you'll discover 1, all about the line-by-line dialogue study tool, 2, how you can easily understand and master conversations as a beginner, and 3, how this tool gets you speaking easily and helps perfect your pronunciation. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So, let's jump in. I'll guide you through our learning system so you get to see exactly what's inside and our members-only study tools. Okay, so let's take a look at what exactly the line-by-line dialogue tool is. So first, you can find the line-by-line dialogue tool in any of our lessons. In this case, I have Beginner Season 1, and the lesson title is How's It Going? And you can find the line-by-line dialogue tool here from the Dialogue tab. If you click this, it will take you directly to the line-by-line section. So I'm going to break down what you can do here in just a moment, but you can also find the line-by-line dialogue tool in any of the Absolute Beginner lessons. So we have this free Absolute Beginner course that's available for a limited time right now. There are more than 50 lessons that you can find inside this Absolute Beginner course. So you will also have access to the line-by-line dialogue tool if you take this course and get access to these lessons. So have a look at that too if you're interested in that. Okay, so let's take a look at what we can do with the line-by-line dialogue tool. So first you'll notice that there are a couple of icons to the left of each line. So each line here represents one line in the dialogue for that lesson. If you press the speaker icon here on the left, it says play, you will hear just that line. So you'll be able to listen to just that line. This is useful if there's like a line in the dialogue that you had trouble understanding or that wasn't super clear to you, or maybe you want to practice shadowing that line, whatever. You can choose just that one line to listen to. So each line also has, of course, the words. You'll have a transcript here of what was said in the line. And then depending on the language that you're studying, you will also have a translation here too. So it can be a translation in your language or in a language that you know, another language you already know. If that is available for the language you are studying, you will also find that here. So the second thing I want to talk about is this voice recorder function, this icon right here. If you click on this, you will be able to record your voice saying the line. So this is really helpful if you want to work on your pronunciation, because by recording your voice, you get the opportunity to compare your pronunciation with the pronunciation of a native speaker. So this can really help you to make sure that you are pronouncing the words correctly and also using natural intonation. This is super helpful in longer lines like this one, for example. So if you want to make sure that your intonation sounds natural and sounds like a native, you can use this voice recorder feature to make sure that you're doing that correctly. And you can use this 4, 5, 6, 10 times if you want to. It's not just like a one-time thing. So use this, come back to this to make sure that you are getting enough practice with your speaking as well. So you can use this tool, just this tool,
for listening practice, for speaking practice, and you can even write these things out if you want in a notebook to get some writing practice too. So there are a lot of different ways that you can use just this dialogue tool to get lots of kinds of practice. And if you want to break this down even further, if you want to break things down a little bit more to more like specific pieces, you can even scroll down to the vocabulary section where you can look at those specific words and specific phrases in depth and listen to them a little bit more slowly to practice too. So there are a lot of different ways that we can use this dialogue tool, just this dialogue tool, to make sure that we have lots of different ways to practice. And if you want to just listen to the entire conversation one more time, you feel pretty confident with the line-by-line practice, you can just come up here and push this play button and you will hear the entire dialogue one more time. If you struggle with understanding conversations in your target language, you'll want this. The line-by-line dialogue breaks down conversations into individual lines, and you'll understand every word of the lesson dialogue. Find it inside all of our audio lessons. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.